Hey, welcome back to a new video. If you enjoy, don't forget to subscribe and comment. Now, let's get started. ¿Qué tal? Aquí seguimos con el calorón, aquí en Califas. Bienvenidos nuevamente a otro proyecto. Aquí tenemos otra vez otras botas Redwing, en esta ocasión unas 29-31. Estas botas también son del cliente pasado, de las Iron Ranger, Armando Bituk. Thanks man, for keeping me busy. Le vamos a cambiar, en realidad las botas están bien, pero pues este es el tipo de clientes que le gusta hacer sus botas custom Rizzle. Pues lo que vamos a hacer es que pues obviamente le vamos a quitar la suela. Le vamos a quitar el huevo también. Le vamos a poner la Leather Storm Huevo natural, Leather Midsoles. Y le quiere cambiar la suela en lugar de esta montaña. Le vamos a poner una Christie de la marca Vibram en color negro. Entonces van a quedar, como decimos en México, chidas. Pues gracias por mirar. Como siempre, quiero mandar saludos a los nuevos suscriptores. Si alguno se me va, discúlpeme, la verdad, no es que no. No se los agradezca, es que a veces se me escapa uno o qué sé yo, entonces a veces como los voy viendo, los voy apuntando y pues los agarro. Entonces, saludo primeramente para Anthony Silva de Tijuana, Baja California, que está viendo los videos y que dice que nos va a traer unas Thorogood para que le hagamos un rizzle. Gracias Anthony, saludos a Alfonso Arroyo, saludos a Ed Yu, Kenneth Triton, David Gómez, James Vargas, Daniel Ramírez, M.A.B., thanks man for watching the videos all the time. So let's get started. Si se escucha algún ruido ahí en el video, discúlpenme, es el ruido del ventilador. La verdad que, como les dije, aquí estamos en pues ya casi en verano y los que conocen aquí cómo se pone California o que viven aquí pegado a la frontera, saben qué onda, qué sabroso se pone aquí. Estas botas tienen un shank igual que las Iron Ranger, bien ancho.
Hemos terminado las botas otra vez, otro proyecto, listo. Ahí está. Tuvimos ahí un problemilla con uno de los welds, de los cercos. Y para acabar pronto tuve que volver a hacer una bota otra vez. Pasan accidentes a veces. Aquí nada más ponemos los videos así de 12, 15 minutos, pero detrás de cámaras pasan muchas cosas malas. A veces pasan accidentes, pasan cosas, pues como todo y como todo oficio, pues no somos perfectos y a veces nos falla algo, nos sale mal un material o algo y pues ni modo, pero al final quedaron bien. Bueno, vamos a esperar a ver qué dice el cliente. Armando Bituc, thanks man again. Aquí están las botas. Pues vamos a ver qué dice el cliente cuando venga. Ahí está. Pues muchas gracias a los nuevos suscriptores, de verdad, gracias, gracias por tu apoyo. A cada uno de ustedes que se suscribe al canal. En realidad, pues es por ustedes que agarramos trabajos así por internet y todo eso. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Recuerda Revive Shoe Repair, estamos en el este de Los Ángeles. Hashtag Revive Shoe Repair, estamos en Instagram, Facebook, TikTok. Y cualquier pregunta que tengas, pues no dudes en hacerla. Ahí está el teléfono en la intro. ¿Qué más? Pues nada, nada más. Gracias de nuevo y hasta la próxima.